Buenas tardes, tengan todos ustedes, señores pasajeros. Esta emisión es completamente en vivo, festejando que hoy cumplo un año subiendo videos y ustedes cumplen, no, la felicitación más bien porque ustedes cumplen un año aguantando mis videos. Perdón, perdón. Esa canción, mi estimado Rafa, perdón por leer así, es que salen así las notificaciones. Esta canción fue de Johnny Cash. Es una traducción que pues ahí medio intenté hacer. Espero que les haya gustado. Y bueno, esa fue la primera canción que subí en los videos.
A continuación voy a cantar la canción que tiene más likes, que es un cover ahí de los 80s. Compacto. Ay, Dios mío. No, pues gracias. Sí, así es. Ahí voy leyendo medio. Trato de ir leyendo. Saludos a toda la banda. Al Rafa, Daniel. A Valecita Calderón. Y bueno, ahora sí que con esta me despido. Es una canción que tocaba cuando tocaba con los buenos amigos del Tercer Ojo. Que por alguna razón no he subido allá en YouTube. A todos los que no me han visto allá en la YouTube, búsquenme como Pecorio Hernández. Cada semana les puedo destrozar un poco los oídos con este ruidero. ¿Qué pasó con todo aquello? No me digas, no lo sé. ¿Qué pasó con nuestro tiempo? Sabes
quiero. Cuánto me duele, yo lo sé. Me he cansado ya de buscarte en las paredes de mi cuarto, de mi alma, de mi habitación. Me he cansado ya de buscarte en las canciones de la radio, de un bar, de mi corazón. Y no puedo hallar una respuesta. Tú te has ido y no me has dado una sola razón. Y no sé, yeah. No, no. Gracias, gracias, bandita. No sé, ¿quieren otra o ya me largo o qué? A ver, espérense que me están llegando un... acá. Me están reclamando por WhatsApp, que por qué no avisé. Pues es que la onda, hay que estar acá, atentos. Imagínate si no... Sí, ya se puso familiar. Pues es que nada más mis amigos, tú y mis hermanas son los únicos que me ven, amigo. Pero bueno, ya tengo 3 fans, ya es algo de ganancia. Ok. La del café. Sabe, me dejó.
amigo Miguel Piñate. Estamos preparando una sorpresita con esta canción. Se ha tardado mucho por el coronavirus, pero... Deme un café, por favor. Pero que esté bien caliente. Para que queme mis labios. Para que queme este amor. Ella me dijo, yo amo a otro y me pidió perdón. Me pidió perdón. Qué fácil es pedir perdón. Decir adiós cuando no hay dolor, cuando no hay dolor. Lo único que deseo es que seas feliz con él, que nunca tengas que venir a pedir un café. Cuando se fue tu amor. Oye, qué rico. Si se antoja una cervecita. Gracias, gracias. Así es, estimados señores pasajeros. Así es esto de la cantada y la tocada. Y les mando un saludo a todo mundo. Por ahí vi que ya estaba mi sobrina también. Hombre, bien familiar, ya dijo Rafa. Ah, mira, también está Lalo. Lalo de la Cruz, ¿qué onda? Ya tienen listas las, la hielera ahí con las chelas. Ah, mira, también ya andan sacando el mezcal. No, hombre. Ahora sí. No, pues esa canción, que están pidiendo por ahí. Te las voy a echar para el otro video del YouTube, porque la verdad es que no me acuerdo. En el momento de ahí de creí cuando dijeron que la luna se perdía. No me acuerdo, qué horror. Ando así como que nervioso. Es raro hablarle aquí al teléfono, amigos. Pero bueno, sé que están ahí. Pues ya no sé ni qué tocar. Ándale, mi buen Lalo. Esa también es buena idea. Y hace mucho que no la toco. Creo que sí me acuerdo. Canción me gusta mucho porque es
la leyenda de María. Gracias. Ay, mira, Daniel, ya me hiciste escurrir el sudor, hombre. No me dejes acá en mal, ya les dije que la otra semana. No seas malo. De todas maneras, si me has esperado, ¿qué? 20 años en escucharme cantar esa canción. Me puedes esperar una semanita más. Gracias, gracias. Y bueno, pues yo creo que voy a tocar otra cancioncita y me voy. Y por ahí me dijo, ¿quién? Ah, Rafa, que esta. Esta canción es de mi propia inspiración. Se llama Naturaleza Muerta. No.
derramando una canción. Naturaleza muerta, dime si ella volverá. Quiero sentir sus besos. Flores en el mar. Ya. Yeah. Gracias, gracias, estimados señores pasajeros. Les agradezco mucho. Bueno, pues, esto fue Pecorio cumplió un año en el YouTube. Y muchos de ustedes ni sabían ni se han suscrito. Así que bueno, les agradezco de antemano, muchas gracias. Tengan ustedes un buen viaje, una muy buena semana. Lleguen felices a donde quiera que vayan. Y si alguno de ustedes trae algún like o alguna suscripción que quiera regalarme, yo la aceptaré con gusto. Nos vemos cuando nos veamos. No tomen, no fumen y consuman frutas y verduras. Los quiero, cuídense. Adiós, amigos. Y suscríbanse al YouTube, no sean mendigos. Dios, los quiero.